Carrerón, Antonio, Santos Orihuela, primer clasificado de la carrera corta. Empezó en principio un poco la carrera fuerte, en el kilómetro 5 se decide de atacar, para marcar un poco las diferencias, a ver lo que pasaba. Mucha distancia con los compañeros, con los rivales. Pues la verdad es que referencia no tengo. Qué buena señal. Bueno, te da cierta tranquilidad de cara a venir encabezando la carrera. Supongo que contento, satisfecho, ¿no? Muy satisfecho. Pablito y Ágata viven por y para la montaña, por y para este deporte, y detrás dos mantecas jerezano. Ágata, bicharraca, ¿qué tal? Uy, me he perdido en el último kilómetro. Habéis venido ahí, ¿eh? Juntos todo el ratito. Oye, ¿cómo se ha portado Pablo? Segunda fémina también por aquí. Me ha llevado con la correa todo el rato ahogada. Con la correa ahogada, ¿no? Más te hubiera valido mandarlo a Transvulcania. ¿Cómo se ha portado? De puta madre. Vamos ahora con la segunda fémina que está por aquí. Pero Ágata, ¿qué ha supuesto para ti esta carrera? Uf, yo estoy flipando. No me ha dolido nada. La he hecho contentísima. Muerta también, ahora porque sí que más, pero muy contenta. Primero de la larga, del alpino Benalmádena. ¡Uf! Se lleva la carrera por montaña el Pandeire. ¿Qué año lleva el alpino, Dios mío? ¿Nombre? Hola, Antonio. Antonio, ¿qué tal ha ido eso? Pues bien, ha habido hoy un poco de recorte. Los quemados no, el alpino, ¿no? Bien está. Quemaetes estamos, ¿no? Bueno. La carrera al final ha sido un poquito más corta y la he llevado más o menos bien. Te hemos visto ahí con Dorian aguantando con otro compañero de club. Sí, al principio he aguantado con ellos y luego he decidido tirar y me he ido solo. ¿Te ha salido bien, no? Sí, muy bien. ¿Rápida la carrera? Sí, es rápida. Bastante. Acostumbrado a montañeo, esto es rapidito. Bueno, enhorabuena, Antonio, del Alpino Benalmádena. Primer clasificado de la carrera por montaña de Alpandeire. Mira, ¿qué tal? Muy bien, muy duro. El final, los últimos 3 kilómetros, un día, pero muy bien. Una carrera muy, muy, muy bonita. Ha ido sola de féminas todo el tiempo, porque hemos visto ahí Carmen Flores también. Sí, al principio nos hemos equivocado un grupito. Hemos tirado 500 metros fuera de las varitas, nos hemos tenido que volver y eso pues lo hemos pegado un poquito. Muy bien, la verdad es que hemos retomado posición y muy dura, muy contenta. ¿Contenta? Mucho. Felicidades. Gracias. Enhorabuena, bicharraca.